lugar de donde salieron. Cuando lleguemos al bote, podemos ir a buscar el cincel especial o hacer un poco de exploración. Para mí está bien cualquier decisión que tomes. ¡Concéntrate! ¡Pesadillas! ¡Pestes asquerosas! Niño. Sí, señor. Mira, otro mapa del tesoro. Pobre Fafnir, hay una línea muy delgada entre ambición y codicia. Manos a la obra. Nada que te guste. Ya veo. Este lugar. Podría ser los ocho tronos. No cambies de tema, cabeza. ¿Conoces este lugar o no? Soy Mimir, el hombre vivo más inteligente. Pues claro que sé muchas cosas. Bueno, sea lo que sea este lugar, parece importante. ¿Para quién? Hay poco de valor aquí. Atreus, sígueme.
traje. Solo asegúrense de cuidarse en el almacén. No quiero perder a mis clientes más leales. Hacia el cincel. Sigue remando hasta las estatuas de los remeros. Después pasa entre ellos. El cincel especial está adelante, pasando esta puerta. Caminas entre los vivos, mi querida Gulbig me llama. Anhela la paz, pero sus restos están divididos en pedazos. Te ruego que la reconstruyas por completo. ¿Quieres que reunamos sus huesos? ¡Qué asco! La magia Seider de Gulbig no tiene límites. Ella podría reunirte con tus difuntos. ¿En serio? ¿Cómo? Niño, percibo tu luto. Ten la seguridad de que su magia es tan fuerte que puede crear puentes entre la vida y la muerte, aunque solo sea por un momento. Niño, nos vamos ya. Tomaron 3 dulces huesos de Gulbig y los esparcieron en el lago. Tráeme sus huesos, niño. Gulbig te recompensará. Padre, ¿y si los buscamos? ¿No lo oíste? Podríamos hablar con madre. Si los buscamos hazlo mientras... Hazlo tú si quieres, niño. Yo no me distraeré. Este cincel que buscamos. ¿Qué es? De hecho, me alegra que lo preguntes. Tengo una historia para ti. Hace tiempo, existió un gigante llamado Thamur. Un gigante muy gigante. Que a pesar de su tamaño descomunal, era el mejor mampostero que este mundo había visto.
El orgulloso Thamur esperaba algún día poder legarle su conocimiento a su hijo. Pero el joven Hrimthor tenía el corazón de un guerrero. Quizás el padre fuera demasiado temeroso o el hijo demasiado poco. Como sea, tuvieron una pelea que se salió de control y el mampostero agotado, ¡pum!, golpea a su hijo. Hrimthor huyó en plena noche. Thamur, avergonzado y arrepentido, salió en su busca. Pero en su estado emocional, pronto se encontró deambulando por Midgard, perdido y solo. Lamentablemente, llamó la atención de la única persona que no quería encontrarse solo de noche, tan lejos de casa. Thor. ¿Y qué sucedió después? Ya lo verás. Thor lo asesinó. ¿Oh, no? ¿Cayó sobre una aldea? Sí. Cuando Thamur cayó, aplastó un lugar encantador que era famoso por su adoración al dios Vanir, Njord. Thor afirmó haberlo planeado todo, pero la verdad, el muy imbécil no tuvo más que suerte. ¡Un Wyvern! Una bestia peligrosa. La derrotaremos juntos. De uno. Un cincel muy, muy gigante. ¡Diablos! Como que no hizo nada. ¡Truma! Hermano, parece que el cristal vuelve a estar lleno. Buen truco, muchacho. Gracias. Buena idea. Thamur era uno de los gigantes de la escarcha. Cuando murió, congeló todo con su último aliento. Está cerrada del todo. ¡Oye! ¡Espérame! Veo algo allá arriba. ¡Ahí está! Encuentra la punta del cincel. Es la magia que necesitamos. ¡Hostiles, adelante! ¿Atacamos? ¡Y vamos! ¡Volver, izquierda! ¡Dime
luz de Alfheim. ¿Para qué será? Del árbol del mundo, nos servirá. ¡Drama! ¿Sirvió? Léelo. Ofrecemos a Njord los frutos del mar. Ah, sí. Se creía que Njord calmaba los vientos y los mares para los pescadores. Por eso aquí lo amaban y lo alababan.
haremos. Tengo un plan. ¿En serio? No te sorprendas tanto. No te ofendas, hermano, pero creo que ni Thor ni su Mjolnir podrían atravesar tanto hielo. Entonces Thor es un idiota. Esto va a estar bien. ¡Niño! ¡Listo! ¡Aquí atrás! Esa fue una muy... pelea. Ten, atrápala. Pero qué desperdicio, esa era una manzana perfecta. ¿Cómo es que no te han visto? No hay escondites por aquí. Ah, eso... Es un truquito que puede hacer mi pueblo. Una forma especial de que no te vean. ¿Te haces invisible? Más bien puedo entrar en el reino, entre reinos. Tu mente no entiende lo que está viendo, así que... No ve nada en absoluto. Así es como evitamos tener que usar las armas que fabricamos. Pero parece que no funciona con dragones. Tu hermano quería saber si estabas comiendo bien. Puedo decirle que sí. ¿Brock preguntó por mí? ¿Había hidromiel en su aliento? Lo tocaron una vez más. Veamos esto. Así consiguió Brock estar en el templo después de que descendiera el agua. Estaba entre los reinos.
Muy bien, ahora calladito. Necesito silencio total para esto. Ya está. ¿Por dónde comenzamos? Me parece bien. Siempre es un placer hablar. Bueno, este plan que tienes... ¿Adivinas cuál es? Conociéndote, quedarnos aquí sin hacer nada no es... Correcto. Pero, ¿cómo avanzamos? Vaya, a Thamur le encantaban las joyas, ¿no? Tenía hasta la trenza de la barba. A mí me parece que se le ha puesto. Para ser un cadáver cubierto de nieve. ¡Con cuidado! Mi taller está justo aquí. ¿Vamos hacia ese edificio? Sí. ¿Crees que adentro hay algo que nos ayudará a romper el hielo y llegar a la punta del cincel? No. Seguiré pensando. Mimir, ¿ya conocías este lugar? Sí, una vez vine en misión diplomática. La idea era negociar la paz entre Asgard y Vanaheim. ¡Qué guerra! Se perdieron tantas vidas. Lo que no sabía era que Thor ya andaba asesinando gigantes por ese entonces. ¿Los gigantes que tenían que ver con la guerra de los dioses? Absolutamente nada, muchacho. Eso es lo peor. No tomaron bando en tal locura. Pero a la paranoia de Odín solo le gana la sed de sangre de Thor.
Solo da la orden. ¿Y ahora qué? Vaya, este plan es todo menos discreto. Ahora hay que soltar la otra correa. ¿Sí? ¿Por qué subimos si lo que necesitamos está allá abajo? Piensa. Pues, la punta del cincel está bajo muchas capas de hielo, así que no podremos derretirlas. Correcto. Y no había ningún cristal de fragmentación cerca para dispararle, así que eso queda descartado. Correcto. Solo quedaría destrozar el hielo, pero necesitaríamos algo ridículamente pesado para... ¡Ah! Ya lo entiendo. Bien. Para que el martillo caiga cerca de la punta del cincel. No es posible. Lo sacamos, lo lanzamos y vemos qué pasa. Pues entonces tu plan necesita muchísima suerte. Si tienes una mejor idea, dímela. Espera. Este plan seguramente acaba mal. Silencio, cabeza. ¡Salta! Cayó cerca, pero no funcionó. ¡Ay, no! ¡El piso colapsó! Hay un cuenco de arena. ¿Pero cómo llegamos? No podemos.
niño. ¿Qué dice? Cuando el tiempo se desordena, el camino adelante es regresivo. ¿Regresivo? ¿Va a la inversa? ¿Esos símbolos son las estaciones? Sí, pero están desordenadas. ¿No debería ser invierno, primavera, verano, otoño? ¿Por qué invierno primero? Así decía una canción que cantaba madre. Ah, yo me la sé. ¡Invierno! Silencio, cabeza. Tampoco le gusta la música. Entiendo. Niño. Haust, Sumar, Bar, Petr. Sí. Atreus, esa palabra. Fola, significa resistir. Prueba. Fola. Muy bien, muchacho. Escríbela otra vez. ¡Fola! ¡Nos elevamos! ¡La energía levanta la plataforma! Sigue escribiendo. ¡Fola! 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 Cabeza, ¿cómo es posible? Yo diría que es magia temporal. Algo peligroso con lo que solían jugar los dioses Vanir. La capacidad de congelar el tiempo. De hecho, al propio Njord le encantaba. ¿Solían? ¿Por qué lo dejaron? Pues, resulta que detener el tiempo impide que el sol y la luna avancen por el cielo. Lastimosamente, no detiene a los lobos que los persiguen, que siempre buscan clavarles los dientes. Así pues, decidieron que era mejor dejar de jugar con el... ¡No llegó al hueco! A escribir otra vez, antes de que colapse el piso. ¡Déjale pasar!
faltaba. ¿Hiciste bien? Gracias. El niño solo se está divirtiendo un poco, gruñón. Ahí está. ¿Cómo hacemos para sacarlo? Empujando. Pero... confía en mí. ¿Listo? Debes empujar con todas tus fuerzas. ¡Sí, señor! ¿Cómo bajamos? Saltando. ¿En serio? ¡Vamos! ¡No te asustes! ¿Por qué lo haría? ¡Wow! ¡Te tengo! Estás chiflado, lo sabías. ¿Estás bien? Bien, debemos seguir. Reconocerle que tiene talento para destruir cosas. No lo olvides, cabeza. Me resultaría imposible. ¿Eran los que estaban con Baldur? ¿Son los sobrinos? Sí, Magni y Modi, los hijos de Thor. Madre siempre decía que los dioses Æsir eran los peores y que Thor era el más malo de todos. Supongo que también es un padre terrible. Ya no son unos niños, no tienen excusa. ¿Sindri estará bien? Ni siquiera podrán verlo.
Ah, el gran comedor. La envidia de todo Midgard. Es curioso. Recuerdo que había un candelabro inmenso. Le daba mucha vida al lugar. ¡Broma! Para ti es inevitable romper cosas, ¿verdad? Memoria no me falla, el trono de Jarl estaba del otro lado de esa pared vieja. ¡Concéntrate, niño! Roma.
gigante. ¿Lo ves? Está bien. Era mejor desaparecer cuando los hijos idiotas de Thor aparecieron. Sindri, ¿le echarías un vistazo a esto? La verdad, no tengo mucho por hacer ahora mismo. Ya basta con eso. ¿En serio? Fui a la guerra con mi tío y no lo abandoné. Mi padre le cree. Así que deja de hablar. Concéntrate y ayúdame a encontrarlos. No podemos decepcionar a papá. Sí, pase. No podemos decepcionar a padre. A seguir buscando. Nada que te guste, ya veo. Rápido, hermano. Puede que consigamos un trozo de cincel y nos vayamos sin que se den cuenta. Oh, tú. Niño. Ríndete. El Padre Supremo lo exige. No. Bien. Esta lucha es mía, niño. ¡Vete! ¿Y a dónde crees que vas a ir? ¡Oh, no, hermano! ¡El mocoso tiene un arco! ¿Qué vamos a hacer? ¡Pequeño, hermano! ¡No me digas qué hacer! Recuerdo cuándo fue la última vez que tuvimos un desafío capital. ¿Esto te parece un desafío? ¿Un Vegeta y su crío debilucho? Quédate detrás de mí, niño. ¿Por qué nos persigue? ¿Qué quiere Odín? Ni lo sé, ni me importa. Ven, mestizo. Ya basta de ir de la mano de papá. ¡Cállate! ¡No me digas así! Es increíble que hayas durado tanto. Con esos bracitos blancuchos, apenas si puedes levantar el arma. ¡Dije que te calles! Cálmate, niño. Parece que necesitan otra lección. ¡Planeo! ¡Qué gran padre! ¡Gracias!
No le hagas caso, muchacho. Quiere hacerte enojar. Ya quisieran los hijos de Thor. ¡Cabeza! Lo siento, me pasé, ¿verdad? ¡Cuidado! Es mi parte favorita. Vaya, eres patético. El mocoso se va a mí. ¡Ya basta! ¡Niño, concéntrate! ¡Es hora de morir! ¡Hijo de perra! ¡Sigue! ¡Vuelve acá, maldito cobarde! ¡Te arrancaré la cabeza! La enfermedad. La fiebre ha vuelto. ¡No! No, no es cierto. Niño. Esa tos, la sangre. El niño necesita a Freya. ¡No! Calma. Estaré bien. Muy bien, niño. Estoy bien, cabeza. Es mejor vigilarlo. Debería bastar. Así podremos grabar la runa de viaje a Jotunheim y llevarlos a donde necesitan ir. Por cierto, ya es posible abrir todas las puertas que vimos selladas con magia, como la que está a la vuelta de la esquina. Ahora que tienen el cincel, pueden atravesar esa puerta.